¿Qué tal, amigos? Voy a venir aquí con otro video review y esta vez les traigo... Así es, regresé del Valle de las Sombras de la Muerte para... y disculpen ustedes si escuchan lo que parecen ser guitarrazos y batirazos y en el fondo, pero es que por aquí hay una banda ¿cómo se llama? De juglares que están amenizando o amenazándonos. Todavía no sabemos porque pues ensayan todos los malditos días. Ok, bueno, perdón amigos. Ahora, ya que les digo, no me culpen a mí de mi prolongada ausencia. Culpen a Hasbro, Takara Tomy, México, Hub Discovery Networks, porque se habían tardado en sacar estas nuevas figuras, pero pues aquí hemos regresado con una figura deluxe de Transformers Prime. Se trata nada más y nada menos que el Sargento Cop. Y aquí tenemos, amigos, al Sargento Cop, que es un repintado del molde de Ironhide. Y curiosamente, el repintado salió primero. ¿Qué cosas, no? Bueno, aquí podemos ver que se convierte, como su nombre lo dice, en una pick-up, en una camioneta que trae aquí atrás sus cañones de Ironhide. Entonces ahora te nombraré No Ironhide. Podemos quitar los cañones de aquí de la parte de atrás de No Ironhide y ponerlos aquí. Y conectarlos acá. Y ahí tenemos el modo de camioneta armada, que si viviera en Ciudad Juárez le serviría bastante. Fue un chiste terrible, lo sé, pero bueno, para comenzar la transformación lo que hacemos es quitar los cañones de la parte de atrás de No Ironhide. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a levantar todo este ensamblaje. Es un poquito, es un poco ortodoxa, o sea, es poco ortodoxa la transformación. Vamos a levantar de aquí de atrás y vamos a levantar estos pedazos, todo este ensamblaje, y lo vamos a hacer así enfrente, de esta forma. Ahora vamos a los lados y vamos a separar estos que están en unas pequeñas pestañas. Vamos a hacerlos hacia los lados de esta forma. Déjenme alejo un poquito más y subo la toma. Exacto, para que puedan ver el robot, y ahora me acerco. Ahora esta parte que se ve aquí la vamos a separar de esta forma. Vamos a la parte de acá del robot. Vamos a voltear este ensamblaje que van a formar los pies. Y ahora vamos a girar, vamos a tomar esta parte de abajo de la cama de la camioneta y vamos a girar el pie de esta forma. Repito el proceso del otro lado. Bajamos acá. Ahí está. Muy bien. Ahora, si ustedes se fijan, vamos a tomar toda esta parte de todo lo que vendría siendo la cintura, la cadera, y vamos a flexionarla hacia enfrente. O primero se va... Oh, sí, es cierto. Primero vamos a bajar esto. Está en un deslizador. De esta forma. Y lo vamos a subir hacia acá. Ahí está. Y ahí sube la cabeza de No Ironhide. O se hace Cop. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar toda esta parte de la ingle. Y la vamos a flexionar de forma que ensamble. Si ustedes se fijan, ahí ensambla esta parte aquí. ¿Ok? Bajamos todo esto. Esta parte. Rotamos este ensamblaje de forma que las llantas queden detrás de sus antebrazos. Lo giramos de esta forma. Ahí está. Y ahora vamos a esta parte y vamos a colapsar este panel sobre este pedazo. Y a rotar del antebrazo el brazo entero para que la llanta de Cop quede, o No Ironhide, quede detrás de su antebrazo. Repetimos el proceso. Bajamos. De esta forma. Ahí está, muy bien. Ahí tenemos parte de la transformación ya completada. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar estas luces que están en unos deslizadores. Las vamos a subir hacia acá. Las vamos a separar y a angularlas un poquito. De esta forma. Esto nos va a dar chance, oportunidad de subir los brazos de esta forma. Voy a hacer un pequeño acercamiento para que ustedes lo vean. Aquí y lo subimos así. Muy bien, ahí está. Vean ustedes nomás qué preciosa jeta tiene el Sargento Cop. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la parte de enfrente de la camioneta. Y lo que vamos a hacer es que esto siempre me da un poco de problemas. Ay, Dios. Vamos a separar toda esta parte. Esperen, ahí está, de esta forma.
Estoy teniendo problemas técnicos. Vamos a bajar esto. Y ahora unas pequeñas pestañas que aquí se alcanzan a ver. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué onda con el enfoque? Unas pequeñas pestañas que aquí se alcanzan a ver van a ensamblar de esta forma. Ahí está. De esta forma. Y de esta forma. Ahí está. Que baje todo el ensamblaje. Y este lo... ¡Wow! Este lo bajamos de forma que quede así. Y ahí tenemos a Cobb, damas y caballeros. Muy bonito. Una muy buena figura, la verdad. Que pues, aunque no sale en Prime, pero aquí podemos ver que su mayor problema... Tiene dos grandes problemas. Que su... Y claramente es Ironhide, incluso aquí con los cañones, que si nosotros elegimos ponerlos en los brazos, terminan la estética Ironhide-esca. Así es, me acabo de inventar esa palabra. Ahí está, acá terminan la estética. Ahí está. La cabeza es un poco difícil de girarla porque pues está aquí adentro. Pero claramente es Ironhide. Y además, el pedazo, el mazacote de Kibble que tiene aquí atrás. Que si ustedes ya se fijaron en mi forma tan torpe de transformarlo, ustedes pueden retirarlo y ponerlo así para que quede hacia abajo. Y en la opinión de un servidor, eso queda mucho, mucho mejor. Posibilidad. Pues sus brazos giran 360 grados, sus antebrazos giran 360 grados, sus piernas rotan hacia enfrente, rotan 360 grados también. Tiene un poco de articulación aquí hacia adelante y hacia atrás, hacia los lados, que eso nos ayuda para estabilizarlo en una variedad de poses. Pero amigos, amigas, realmente, si ustedes habían estado esperando al Sargento Cobb, pues realmente, pues es una figurilla interesante. Claramente debió haber salido como Ironhide, y pues aquí vemos todas las claras pistas visuales de que es Ironhide. Pero si a ustedes no les molesta el hecho de que pues sea no sea el personaje que ustedes vieron primero en el... que les hubiera gustado ver primero, pues no se preocupen, porque esta es una buena figurilla. La verdad es que no es excelente, pero es muy buena. Este lo encontré en un Walmart, la verdad, y después tuve que viajar a otro Walmart para comprar este. Pero la verdad es que los dos son bastante recomendables. Se los prometo, amigos, que de la línea de Prime, pues es bastante, ha tenido sus altas y bajas, pero este cuate es uno de los puntos medios dentro de esta línea de Transformers Prime. Lo recomiendo, pero pues tampoco volteé en el mundo para encontrarlo. Amigos, amigas, soy Aubelier, este es el Sargento Cobb, no Ironhide, y nos despedimos.